Bienvenidos a la clase 8.5 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase entonces finalizaremos la deducción de la solución de la ecuación de onda de una membrana vibrante cuyos lados se encuentran fijos en todo momento. La idea es desarrollar entonces a f como una doble sumatoria en serie de Fourier. Para ello entonces vamos a utilizar algo muy similar a lo que ya hicimos en el caso de la membrana, de la cuerda vibrante. Es que vamos a utilizar lo que se conocían como, lo que habíamos dicho eran las relaciones de ortogonalidad. ¿Se recuerden? En este caso entonces las relaciones de ortogonalidad van a ser muy parecidas. Es las relaciones de ortogonalidad en la familia de todas estas funciones f de xy, phi de mn, perdón, de xy con m y n mayores o iguales que 1. Entonces las relaciones de ortogonalidad es simplemente si pensamos que las integrales son una especie de producto interno, pues entonces la primera relación de ortogonalidad nos dice que la integral entre 0 y a y la integral entre 0 y b, bueno, yo creo que debería poner b aquí. Como que A va primero que B, pero es completamente caprichoso. Cuando tenemos phi por phi en otro par de índices m', n', esto va a ser cero. O sea, estas dos son ortogonales. Este producto es cero cuando la parejita mn es distinta de la parejita m'. Y la segunda condición de ortogonalidad es qué pasa cuando son iguales. Entonces volvemos a tomar la misma integral de phi mn por cuando es igual, pues otra vez vuelve a aparecer phi mn. Estas son dobles integrales. Entonces en este caso vamos a ver que esto es a por b sobre 4. Esto lo podemos hacer con un paquete como el GeoGebra, pues entonces escribámoslo así. Este es AB sobre 4 cuando MN sea igual a M' N'. Entonces estas son las dos relaciones de ortogonalidad. ¿Qué pasa cuando integramos el producto sobre dos funciones? Cuando la parejita MN es distinta, M' N', eso nos va a dar 0. Aquí la integral es con respecto a X y a Y. Entonces, y cuando esta integral, cuando las dos parejitas son iguales, nos va a dar AB sobre 4. Muy bien, entonces esto lo podemos hacer en GeoGebra. Tengo aquí abierta una ventana del programa Maple. Entonces vamos a comprobar las relaciones de ortogonalidad. Aquí tenemos la doble integral, podemos sacarla. Ahora le alimentamos las entradas. Estos son 0 y A. Cambiamos estos índices que están ahí. Después la segunda integral va a correr entre 0 y B. Perdón, aquí sería entre 0 y B. Muy bien, y la función va a ser un producto de estas funciones, phi mn por phi mn prima n prima, entonces llamémosle simplemente como démosle a los coeficientes como m1, los nombres, a ver, tal vez en minúscula mejor, m1 por pi, que se escribe así pi en mayúscula, por x dividido a, multiplicado por el seno de n1 por y por pi dividido b. Muy bien, y tenemos que repetir, podemos copiar este término, copiar, vamos a multiplicarlo por el mismo, claro, entonces producto el mismo, y vamos a cambiar ahora, perdón, aquí quedó algo que no queremos, esta integral no debe ir aquí, exacto, entonces debe ir, esta es la primera función, phi m1 n1, y llamemos a esta phi m2 n2. Queremos en forma general computar el producto de phi m1 n1, que es esta, por phi m2 n2. Integramos primero con respecto a x y luego con respecto a y. Está bien. Entonces nos da esta expresión
se ve un poco complicada. Vamos a intentar cambiar el orden de integración. Integremos primero con respecto a y y después con respecto a x. A veces una respuesta puede ser más sencilla que la otra. Aquí, por ejemplo, obtenemos una respuesta mejor. A pesar de que esta expresión luce muy complicada, entonces distingamos dos casos. Vamos a suponer que la parejita M1, N1 es distinta a la parejita M2, N2. Entonces miremos qué hay aquí. Entonces, si eso ocurre, este término primero tiene sentido. Pues si fueran iguales, miren que este denominador se anularía y por lo tanto esta fórmula sería inválida. Entonces vamos a suponer que M1 es la parejita M1, N1 es distinta de la parejita M2, N2. Entonces miren, aquí hay un primer término que es este producto de cosenos por senos. Podemos notar inmediatamente que ese término es cero porque aparece el seno de M2 por pi. Eso es cero porque es un múltiplo de pi, lo mismo aquí aparece. Entonces este término es cero. Aquí igualmente miren que aparece este seno que también debe ser cero, lo mismo aquí. Entonces estos dos términos se anulan. Aquí aparece otra vez el seno de un múltiplo de pi que debe ser cero. Y aquí aparece, ay, perdón, aquí aparece el seno de un múltiplo de pi. Entonces la conclusión es que toda esta integral, a pesar de que aparece una expresión aparentemente complicada, es en efecto cero. Esta sería la primera relación de ortogonalidad de Euler. Ahora, para la segunda, hagamos M1, M2, N2 iguales a M1, N1. Es decir, tenemos phi M1, N1 por phi M1, N1. Esta debe ser AB sobre 4. Entonces, miremos nuevamente. Miren, aquí aparentemente hay algo complicado, pero este seno es cero. Entonces, este término desaparece. Este seno es cero también. Este que aquí es cero y el término desaparece. Este seno vuelve a ser cero, perdón. Este término aquí con este seno es cero. Entonces miren que finalmente no va a quedar sino este último término que es n1 pi cuadrado sobre m1 dividido n1 m1 pi cuadrado sobre n1, dividido el mismo. O sea, va a ser este dividido este es 1 y queda ab sobre 4. Cuando esta expresión se simplifica es a por b dividido 4. Uno puede preguntarse por qué el Maple no la simplifica automáticamente, pues la razón es que el Maple no tiene manera de saber que M1 y N1 son, por ejemplo, enteros. Él está haciendo simplemente el supuesto de que estas son unas constantes, puesto que las variables de integración son X y Y, el resto las toma como constantes, pero no sabe que esas constantes son enteras, entonces esa parte nos toca hacerla nosotros. Entonces, usando un programa como el Maple o cualquier otro programa, pues se puede computar, se pueden verificar que las relaciones de Euler son efectivamente ciertas. Muy bien, entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando f de xy, recuerden, como una doble suma sobre m y n mayores o iguales que 1 de phi, de, perdón, de b, mn, una constante por phi, mn de xy, donde recordemos pues quiénes eran las phis, aquí las vemos en la tablita. Entonces volvemos a hacer lo mismo, usamos las relaciones de ortogonalidad, entonces recuerden cuál es, simplemente hay que determinar estos coeficientes de mn, entonces fijamos, digamos, m0, n0, démosle así como el subserva que esté fijo. Entonces vamos a fijar una parejita m0, n0. Entonces hagamos lo siguiente, simplemente multipliquemos ambos lados de esta ecuación por phi m0 n0 por f, voy a suprimir las variables aquí por un momento, integramos dos veces, pues integramos entre lo mismo que estábamos haciendo, entre 0 y a, 0 y b, aquí tenemos la doble sumatoria, y vamos a suponer un teorema del análisis en donde esta integración dentro de la suma puede hacerse sin problema, entonces aquí tendríamos. Vamos a multiplicar entonces primero por esta función, entonces nos queda bmn por phi m0 n0 por phi mn, sea, para cada parcito mn que aparece en la suma, este término lo va a multiplicar por phi m0 n0, y lo mismo pues a ambos lados de la ecuación, y aquí también, y integramos a ambos lados, entonces aquí también vamos a integrar entre 0 y a, entre 0 y b con respecto a x y y.
Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Pues aquí nos queda esta doble integral. Integral entre 0 y b. Integral entre 0 y a. Phi de m0 n0 por f. Dx de y. Igual. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Miren cada una de estas integrales, ¿cierto? Pues el bm sale adelante. Entonces, saquémoslo adelante. Mn. Bmn. Y nos queda entonces una integral 0a, 0a, 0b, aquí, de phi m0 n0, que fue la parejita que dejamos fijo, por phi mn de x de y. Entonces miren, aquí utilizamos entonces las relaciones de ortogonalidad. Pues estas integrales todas van a ser 0. Mientras recorramos sobre las parejitas mn distintas de m0 n0. Y esta integral va a ser solamente distinta de 0 cuando estemos, cuando m y n sean iguales a m0 n0. Entonces, si m0 n0 es distinto de mn, perdón, o sea, más bien, si mn, los términos que están en la suma, cada parejita de la suma m, n es distinto del que teníamos fijo m0, n0, entonces esa integral que tenemos ahí va a ser 0. Esa es una de las relaciones de ortogonalidad. Y el segundo caso es que no va a haber sino un solo término en la sumatoria que va a sobrevivir, que es cuando mn sea precisamente en 0, m0, y en este caso entonces el término que tenemos ahí va a ser el término phi mn integral entre 0 y a, entre 0 y b, de este producto, va a ser, por las relaciones de ortogonalidad, ese va a ser a por b sobre 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces la siguiente, miremos la ecuación, nos va a quedar integral entre 0 y b, integral entre 0 y a, de phi m0 n0 por f de x de y, es igual entonces, aquí tenemos la doble suma, tenemos bmn por esta integral que es a por b sobre 4. Muy bien, entonces podemos despejar aquí el término bmn. Entonces quedaría 4 sobre a por b, pasando por acá, integral entre 0 y b, integral entre 0 y a, de phi, pues esta sería para m0 n0, obviamente. Phi m0 n0, xy, f de xy, de x de y. Entonces, cualquier mn n0 que fijo que queramos determinar el coeficiente b, para el cual nuestro propósito sea determinar este coeficiente b, entonces tenemos esta fórmula para calcularlo. Muy bien, entonces, en conclusión, aquí tenemos en conclusión tenemos lo siguiente, tenemos que la solución u de x y t va a ser, entonces, está dada por una doble sumatoria sobre m y n mayores o iguales que 1 de estas funciones phi mn de xy por coseno, aquí va a haber un término coeficiente bmn por coseno de c lambda mnt, donde bmn va a ser igual entonces a 4 sobre AB, ¿cierto? Esto es para cualquier MN, M0, N0, pues entonces llamémoslo MN, ¿cierto? Será 1 cualquiera. Phi MN por F de X de Y, en donde recordemos entonces, donde las funciones phi las podemos leer ahí,
y donde lambda mn es simplemente pi por la raíz cuadrada de m sobre a al cuadrado más bien g sobre pi al cuadrado. Muy bien, hemos encontrado entonces la solución a la ecuación de onda de una cuerda vibrando utilizando el método de separación de variables y extrapolando o extendiendo el método de la serie de Fourier en una variable para el caso de funciones de dos variables. Haciendo entonces un resumen, tenemos entonces que una membrana que vibra con sus lados atados, fijos a los lados de un rectángulo de lados A y B, pues el movimiento de cada punto de la membrana, la altura de cada punto de la membrana está dada por una cierta función U de XYT, donde XY, digamos, es la proyección del punto de la membrana sobre el plano XY. Y la función U es la altura de la membrana o la altura de ese punto en el instante t. De tal manera pues que U es una función de x, y, y, t. La ecuación de onda entonces es que el laplaciano, que es la suma de las derivadas parciales segundas con respecto a x y y, es 1 sobre C2 por la derivada segunda de U con respecto a t, donde C es la raíz cuadrada de la tensión o densidad de tensión por longitud, dividido por la densidad de la membrana. Entonces hay dos condiciones iniciales, que aquí les llamamos CF1, CF2, que nos dicen entonces simplemente que los lados horizontales y verticales de la membrana permanecen fijos, permanecen atados. Hay dos condiciones iniciales. La primera es que en el instante cero la función U toma la forma, o la membrana más bien toma la forma de la función f de xy. Y la segunda condición nos dice que la velocidad de un punto xy, que es la derivada de u con respecto a t, en el instante cero esa velocidad es cero, es decir, la membrana comienza a vibrar desde el reposo. Entonces la solución para esta ecuación está dada por una doble sumatoria que recorre sobre enteros m y n mayores o iguales que 1, donde hay unos coeficientes bmn, están dados por esta fórmula 4 sobre ab, integral entre 0 y a, integral entre 0 y b, o sea, la x varía entre 0 y a, la y varía entre 0 y b, de phi de mn por f de x de y, donde estas funciones phi de mn son el producto de seno m pi x sobre a, n pi y sobre b, y recordemos que el último término que aparece es el coseno de c lambda mn t, pues el lambda era la raíz cuadrada de m2 sobre a2 más n2 sobre b2, todo eso multiplicado por pi. Bueno, con esto terminamos la clase 8.5 y los invito entonces a que continúen viendo este curso de matemáticas especiales, apoyo virtual, con la clase 8.6. Muchas gracias por su atención.